qué razón. ¿Qué tal amigos de Cancún Chan y Contrapunto Noticias? Estamos con un grupo de mujeres que habitan la Supermanzana 30. Ahora se han enterado que van a hacer una construcción en lo que se llama el Ombligo Verde. Y están en contra de ese proyecto que sin duda va a romper lo que en el 2012 como una reserva, el pulmón verde de Cancún. Tenemos a un grupo de amas de casa, grupo de habitantes de la Supermanzana 30. Sin estacionamiento. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ay, pero ¿por qué yo? El Ombligo Verde es un lugar para proteger la naturaleza, el cuidado de la fauna y la flora. Sin embargo, la sorpresa es que ahora están construyendo un negocio. Como siempre en Cancún, los dineros son más importantes que otras cosas, ¿no? Nosotros lo que estamos peleando es que es un lugar protegido. Desde hace muchos años hemos tenido problemas, cada rato están duro y dale con el Ombligo Verde. Pero es un lugar donde es un pulmón de Cancún aparte, independientemente de la flora y la fauna que hay ahí. Pues tenemos que protegerlo lo poco que va quedando, porque la verdad están arrasando con todo. Entonces es por eso que venimos hoy precisamente a hablar de todo eso, ¿no? Y además ya prepararon una documentación para entregarse al ayuntamiento y recordarle sí. Que ese lugar está protegido. Exactamente. Sandra es la persona que ha estado viendo todo eso. Entonces, ahorita, pues no sé qué pueda decir Sandra de eso. Sandra. Es que realmente no es realmente Sandra la que está participando. Estamos participando todos los vecinos de la 32. ¿Cómo nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta porque vimos que estaban haciendo una obra. No nos avisaron en ningún momento que iba a haber una obra, un parque. Entonces, conforme nosotros fuimos descubriendo qué era lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que efectivamente iban a querer hacer un parque de las palapas. ¿Por qué? Porque tiene escenario, tiene palapas, tiene... Y dijimos, oye, ¿pero qué está pasando? Y la calle, de hecho, las avenidas que están laterales, las quieren hacer de un solo sentido. Hay una anomalía hasta en los planos, porque hay un planito que nos enseñaron que no nos los quisieron dar, porque todo ha sido como escondido, como que... Escondido. Ir descubriendo qué está pasando, y al ver cómo estaba marcada donde va a llegar la banqueta, es incongruente. O sea, apenas si cabe un carro para pasar de un lado y el otro carro del otro lado, ampliando todo el ombligo. O sea, aquí lo que no estamos de acuerdo es que investigando no hay permisos de ecología, no hicieron un concurso de arquitectos, no les avisaron a los arquitectos de aquí de Cancún. El Colegio de Arquitectos. O sea, esto lo están haciendo bajo la sombra. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos avisaron. Porque saben perfectamente bien que no está bien hecho lo que están haciendo. Exactamente. ¿Sí? Saben perfectamente que es una zona, que es un pulmón, y creo que hay algún escrito o alguna cosa donde por medio del municipio o algo así, sí. no recuerdo bien. Una sesión de cabildo en el 2012. Protegida. Como una zona protegida. Es una zona protegida para la naturaleza. No, nunca se habló que iba a ser un parque, nunca. Es una zona protegida, realmente no es ni muy grande, porque ya hicieron el otra parte en donde tú puedes ir a correr y todo, pero esta parte de atrás es protegido. Llegan aves de otros lados a emigrar ahí para poder seguir con su viaje y obviamente van a afectar a la naturaleza, como las vialidades, no tiene cajones de estacionamiento. ¿Dónde se van a estacionar todas las gentes que van a llegar? O sea, el impacto que va a haber sobre la Supermanzana 32 es 32, 30 y todas las supermanzanas aledañas es impresionante. Y lo que más llama la atención, Sandra, que en el 2012 Tulio Arroyo Marroquín fue uno de los que lucharon para que no se construyera en aquel entonces el Palacio Bicentenario que sea Greg Sánchez. Hoy parece indicar que su hijo es el que está al frente de la construcción de ese proyecto. Pues hasta el momento es la información que nos ha llegado, que pues sobre el arquitecto Julián Arroyo, que su hijo es el que está a cargo del proyecto, y ellos están totalmente de acuerdo. Los vecinos, la demás comunidad, nunca tuvimos conocimiento de tal proyecto hasta que empezamos a ver las máquinas.
fue cuando empezamos a preguntar qué estaba pasando. Y si se hace en oscurito es que algo está mal. Obviamente, bueno, ya estamos tan acostumbrados que la lógica nos dice que si algo está trabajando en lo oscurito, pues es que algo raro tienen. ¿Qué planes tienen los habitantes de la Esplanada 32? Meter documentos, luchar hasta que realmente respeten el ombligo verde, ¿no? Es que siguen y siguen cada vez que pueden tratando de hacer algo en el ombligo verde. La última vez fue cuando hubo muchísimos problemas ahí, llegó la policía porque la gente se metía a estacionarse al estacionamiento del residencial Fuentes, a hacer sus necesidades ahí. Imagínense poner algo, hacer algo ahí, toda la destrucción que van a hacer, gente. O sea, si de algo se caracteriza la Supermanzana 32 es de su tranquilidad. Claro, por supuesto. Con animales, con la gente, con lo verde. Si usted se da cuenta, en la 32 hay muchísimos árboles. Entonces, no me parece correcto. No es correcto que estén haciendo eso. Yo no entiendo por qué, si ya tienen tanto, por qué siguen queriendo más y más y más. Y destrucción tras destrucción. O sea, no se vale. Entonces, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque no es lo indicado. Porque hay papeles donde dice que está prohibido construir ahí. Ya metieron la catedral, que no debieron de haberla metido. Ok, se metió. ¡Basta! O sea, ya nada más. ¿Sí? Entonces, es por eso que estamos aquí. ¿Alguien más quiere opinar algo sobre el tema? Pues yo vi unos videos. Yo tengo 4 años apenas viviendo en la Supermanzana y no estaba familiarizada con lo que pasó en el 2012 con Greg, pero vi unos videos en donde el señor Tulio mencionaba que se debía de haber hecho una consulta ciudadana para poder empezar a construir cualquier cosa. En este caso no hubo consulta ciudadana, no se avisó, o sea... Entonces, definitivamente, pues si lo están haciendo o tratando de hacer, pues como, ¿cómo se llama? Enfrente de Plaza de las Américas, cuando destruyeron en Tajamar. Yo creo que están tratando de hacer lo mismo, pero bueno, yo fotografié tucanes en diciembre pasado, ahí a un ladito del ombligo verde, y entonces es algo que yo nunca había visto. Tucanes que no están en cautiverio, y ya no vamos a tener eso, porque en cuanto empiece el ruido y en cuanto empiecen a llegar los trabajadores, se van a ir. ¿Ya preparan documentación para hacerle informar a las autoridades que están cometiendo un delito al romper con el tratado de cuidar ese lugar, ¿no? Así es, la verdad es que es una tristeza que sigamos atentando contra la naturaleza. Parece que no aprendimos con la pandemia y seguimos haciendo tonterías. Creo que es importante mantener la fauna, la flora, es lo que vamos a dejar al futuro, ¿no? A los hijos, a los nietos, pero si lo destruimos ahorita no va a haber ese futuro. O sea, tenemos que ser más conscientes, ya nos están pasando cosas a nivel mundial. La pandemia creo que vino a muchos a cambiarnos el chip, y es importante que las autoridades también apoyen. No es posible que por hacer negocio, por algunos convenios, por sus compromisos, que todos lo sabemos, no es un secreto, siempre hay compromisos que cumplir. Por dinero. Exactamente. Sacrifiques algo tan importante y tan bonito que es la naturaleza. Cancún se caracteriza por eso, de por sí ya con todo lo que se ha hecho, ¿no? En zonas que eran protegidas o que se supone que teníamos que haber protegido y que por intereses se han destruido, y todavía en estas colonias, en estas supermanzanas, que es lo que les caracteriza, no es posible que sigamos atacando la naturaleza. Viene gente de otros lados tan solo a observar las aves, porque aquí hemos visto pericos, hemos visto tucanes. Uy, sí. los murciélagos y todo lo que guacamayas y todo lo que seguramente no hemos visto, porque pues al haber ya colonias y casas construidas alrededor, pues los animales se esconden, buscan su espacio. Dejemos ya de atacarlos, ¿no? Ya basta. Creo que hay que ser un poquito más consciente y hay otras maneras de hacer su parque en otro lado donde no afecte, ¿sí? Pero ¿por qué atacar un lugar tan bonito? Es mejor
esa inversión, darla para que se cuide más la naturaleza, se preserve más, tenga mejor atención a ese lugar de manera ecológica, no de esa manera, ¿no? No solamente por el negocio de querer poner un teatro o un al aire libre o las palapas o juegos infantiles. Hay otros lugares para hacer esas cosas, ¿no? No atacando a la o rompiendo el ecosistema. Ha iniciado una lucha que no va a terminar hasta que ustedes le respeten ese lugar. Eso es lo que queremos lograrlo, porque además yo me cuestiono. Ya se habló ahorita todo lo de con respecto a la naturaleza. Eso lo entiendo, o sea, es muy importante para mí también. Pero me es igualmente importante el preguntar qué pasa con la ley. Si en 2010 hubo una lucha tremenda, ¿por qué los mismos que hicieron esa lucha tremenda y que lograron que en 2012 se fuera esto nombrado área natural protegida? ¿Por qué son los mismos que hoy día están avalando y están apoyando un programa, un proyecto que ya lo tienen hecho, bien calladito, pero ya lo tienen hecho, y que lo están llevando a cabo ahí dentro? ¿Dónde está la ley? Entonces, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que ellos mismos hicieron en ese año 2010? ¿Y cuántas veces más tenemos que defender algo que ya estaba defendido? ¿Cuántas veces más? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué algo que ya está determinado y protegido por ley se vuelve a violar? Esa sería mi segundo cuestionamiento, ¿no? No lo entiendo. Área natural protegida quiere decir nadie entra y nadie lo toca. Eso es lo que quiere decir. Así debiera hacerse, pero las autoridades hay veces se pasan por el arco del triunfo las así leyes, es, ¿no? Sí, no, hombre, a poco. Pero una tras otra y muy seguido. Ya estuvo bueno, la verdad. Pues bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, familiares muy preocupados por lo que está pasando en el Ombligo Verde. Ya han empezado una lucha que seguramente va a dar de mucho de qué hablar. Las autoridades ya mañana serán informadas mediante un documento que le van a hacer llegar. Y nosotros estaremos muy al pendiente de lo que suceda en el Ombligo Verde. Un lugar lleno de fauna y flora de manera increíble, protegido en el 2012 a través de una sesión de Cabildo. Nosotros, hasta una próxima emisión.